El calendario marcó viernes 13. Reza el dicho popular que este día ni te cases ni te embarques. Para algunas personas, esta fecha es sinónimo de mala suerte y por ello procuran cuidar sus pasos. Yo he escuchado que el viernes 13 te da mala suerte o no sé, que si pasas abajo de una escalera te da mala suerte. Uno lo relaciona con la mala suerte, uno lo relaciona con que te espantan ese día, ¿no? En la mañana que escuché que dijeron, hoy es viernes 13, y entonces como que se te viene igual lo del gato negro, sobre del día de mala suerte, y entonces quieres tener cuidado. A lo mejor tiene mala fe o le va mal, o ya le fue mal en ese día, en esa fecha, y de ahí ya agarra para rato. La leyenda sobre el origen del viernes 13 se remonta a 1307, cuando un grupo de caballeros templarios fue asesinado por órdenes de Felipe IV de Francia. Años más tarde, el último integrante de los caballeros templarios fue condenado a la hoguera. Si bien su muerte no ocurrió un viernes 13, la historia asoció esta fecha con el inicio de la eliminación de los templarios. El detalle es que antes de morir lanzó una maldición y no tardó ni un año para que Felipe IV falleciera. El temor al viernes 13 ha aumentado porque la fecha se relaciona con otras tragedias, como el incendio en Victoria, Australia, ocurrido en diciembre de 1939, donde murieron más de 70 personas. En octubre de 1972, cuando un avión uruguayo se estrelló en los Andes. En él viajaba un equipo de rugby. En enero de 2012, el crucero Costa Concordia quedó varado en la isla de Giglio, en Italia. Murieron más de 30 personas. Cierto o falso, esta fecha hace que algunas personas cambien de planes para evitar que la mala suerte llegue a ellos. Para otras, es solo un día más del calendario. Con imágenes de Giovanni Palma, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.